Vamos a comandar para todo. 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 Vamos a comandar para A otro llegó el despojo de la comunidad. Eso hubo como un inconveniente donde nosotros no supimos quién era, sino que nos hablaron que tenía que salir inmediatamente entre 24 horas. Y el que no salía dentro de 24 horas, yo no tenía que responder, sino que tenía que darle lo que tenía orden allí. Entonces, desde ahí, en ese momento, la comunidad se quedaron muy tristeza y empezaron a coger lo que más podía coger, por lo menos la gallinita, se amarraron, lo cogieron, cargaron en el canasto, en la tula, en la bestia, todo traíamos de maltrato de todos los animales a Florencia. Nosotros en la ciudad llegamos en una casa familiar donde no tenía espacio quedarnos, sino que nos dijeron: ocupe allí mientras que el gobierno o la alcaldía o la gobernación dé la posibilidad de ubicarse. Pero nosotros no pudimos de ubicar, estuvimos 8 años allí, metidos en la casa de las comunidades de otros compañeros, vivían 3, 4 familias en una sola casa. La necesidad se quedó muy grande porque la niña y los niños día por día se quejaban de necesidad de alimentarse, la necesidad de ir a bañarse. Eso todo necesidad como problemática se quedó abandonado totalmente. Matai da gato na maria tai harpa ba bi putaus no mu mandai tai tai chuburia tai tu ta ta chitro de da la tai ha ka no bode ba da ha ma puro ko ki lole ba ta feda da ba da pe si da ba ta ko da feda ku no ma de ba ko ba ri ko no ba ha ma pe ba ri auto putau na ma ma no ya mente da ma pe to da fe ya mente da bi da me ba ta ma puro. Nosotros llegamos en 2005 a la ciudad de Florencia. Nosotros desplazamos de nuestro origen del territorio Resguardo Indígena Honduras, municipio de Florencia. Y de ahí buscamos nosotros una ayuda de la institución. Primero ayuda a la acción social. Y de acción social, pues parte del alojamiento y parte de la alimentación. En 2008 hicimos una acción de tutela. Entutelamos y nosotros, pues, entonces a favor de la comunidad ganamos esa tutela por el derecho, por nuestros derechos. Se compró el previo para Emberachamí. Entonces nosotros, para nosotros, pues, eso fue el previo y de ahí entonces fue el proceso, fue muy lento. En el 2012, comité se conformaron, en ese comité pues se participaron, fue lo que participó la alcaldía, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, también la institución, parte de la Gobernación, Secretario de Gobiernos, Derecho Humano, también participó de parte de el INCODER,
y también participó el también Corpo Amazonía, también de la institución, también fue de la Unidad de Víctimas, Acción Social. Entonces allí también estaba ANUR, también estaba Yapaguaira, toda la entidad. Entonces miraron, pues, para poder avanzar y para poder darle cumplimiento, pues ahí miraron la necesidad. Y así fue, y nosotros fuimos trabajando. Y nosotros, pues, todos unidos, la comunidad. Y de ahí, pues, ya logramos para poder construir esta de parte de reubicación de esta vivienda. Ya tenemos el tambo, tenemos ya nuestro propio tambo y nuestro propio previo. Y también ya tenemos, gracias a Dios, por la gestión de ese dos, también sacando adelante, ya tenemos la escuela también, la escuelita ya tenemos. Esta es la escuela en Benachami donde nosotros estudiamos, el 97% es indígena y estamos muy contentos con la educación propia porque es lo que nosotros recuperamos, el costumbre, la cultura, que es donde aprendemos con los docentes a manejar la cultura. En artística pues trabajamos con Shakira y así en algunos momentos trabajamos con danzas. El tambo es ser como una escuela. ¿Una escuela por qué? Porque aquí nosotros estamos enseñando muchas cosas de la parte de la cultura, de lo que nosotros debemos de culturalizar, de lo que veníamos como perdiendo algo de cosas ancestros. Entonces, gracias hoy al Carabi que nosotros llamamos, pues aquí hay como cuatro o cinco mayores y mayoras. Nosotros con ellos hemos compartido algo ya, cómo podemos llegar donde podamos aterrizar al costumbre origen propio.